Muy buenos días, les doy la más cordial de bienvenidas a esta junta aclaratoria ADQLPL 007-2022 para la adquisición de cajas de volteo y compactadora del día 13 de abril del 2022. Siendo las 10:22, damos por iniciada esta reunión, para lo cual tomaré la vista de asistencia y verificación de quórum. Irma Yolanda García Gómez, presente. Eder González Flores. Presente. Óscar Lomelí Hernández. Presente. Carolina Cepeda González. Cervantes González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Jorge López Sosa. Presente. Víctor Manuel Maciel Padilla. Presente. José de Jesús Reynoso Flores. Presente. José de Jesús Aceves Padilla. Andrea Estefanía de Loa Ramírez. José de Jesús Landeros Cortés. Presente. José Luis Serna Torres. Presente. Fernando Franco Aceves. Presente. Francisco Barba Sepúlveda. Presente. Habiendo quórum, se da por iniciada esta reunión los acuerdos que de ella emane. Tenemos como invitado, quien atendió a esta presentación, al proveedor Alfonso Castañeda Suárez. Bienvenido. Gracias, Diana. Buen día. Punto número 2, aprobación del orden del día. Lista de asistencia, punto número 1, lista de asistencia y verificación de quórum. Punto número 2, aprobación del orden del día. Punto número 3, junta aclaratoria de la licitación pública local ADQLPL 007-2022 para adquisición de cajas compactadoras y de volteo. Punto número 4, firma de la junta aclaratoria. Punto número 5, clausura. ¿Están de acuerdo con el orden del día? Les pido solo levantar su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Punto número 3, junta aclaratoria de la licitación pública local ADQLPL 007-2022 para adquisición de cajas compactadoras y de volteo. Recibiendo solo una pregunta del proveedor que existe actualmente, doy lectura a ella. Le solicitamos a la convocante, con todo respeto, si nos pudiera apoyar cambiando el día de apertura de sobres, siendo este día el día 21 del año de abril, del año presente, ya que se atraviesan los días santos y muchas empresas no elaboran. Esto para solicitar la existencia de los equipos y aceptar mi propuesta de la petición. Comentando, pues, ya lo vimos en esta mesa y fue votado así, puesto que se hace una convocatoria abierta a más proveedores y además no tenemos facultad para cambiar el día porque se hizo pública, queda el día estipulado. No se cambiaría un día después, quedaría entonces el día 20 de abril. Siendo la única pregunta, pregunto también al proveedor, ¿tiene alguna otra pregunta que quiera agregar en este momento? No, todo está bien. Gracias. Muy bien, entonces pasamos al siguiente punto, es la firma del acta de la junta aclaratoria. Informarles que por cambios en el sistema IP de nuestro ayuntamiento, que hay modificaciones y la red está fallando mucho, no podremos imprimir el acta, pero sí se lo notificará a quien participó, los acuerdos que se tomaron en esta reunión y la emisión del acta por vía correo electrónico. Entonces, omitiendo esta acta y mandándola como acordamos, pasamos al siguiente punto, que es la clausura. Siendo las 10:25 del día de hoy, 13 de abril, se da por clausurada esta junta aclaratoria para la adquisición de cajas de volteo y compactadora. Muchas gracias por su participación, María.